Va. Entonces seguimos. Me dije, está listo, lleva reto el último que quede. Me puedo brincar. No iba a cambiar la camisa. ¿Por qué la vamos a? Cuando saque la cabeza así, aquí se le va a escurrir el aguajal. Y después que uno lo saque, lo agarra con la mano y lo pone por ahí. Sí. Entonces me dicen, ¿están listos? El último que termine la guacalada de agua encima. El juego comienza en el guacalada de encima, en, guacalada de agua encima, sí. Termina de último. Este reto de este divertido juego comienza en 3, 2, 1, ya. De uno en uno, porque aquí en el video va quedando. De uno en uno. De uno en uno. ¡Diablo! ¿Quién irá a ser el que va a quedar? Isaías 2, la Yami 2. 3, la Yami, 3, Isaías. Va. Fabri terminó. La Pau 4, la Yami. Yo. Ay, Dios, es que. ¿Qué? Y allí búsquelo y no dejo, se trata. Todavía la puedes alcanzar. Ay, ya no. Está metiendo la mano. Pues sí, pero no puedes sacar. Vaya, a ver. Uno. Uno. Vaya, a apurar. Ay, ya uno. Ya no. ¿Qué? Es que. No, usted no es grande, ¿verdad? Pero así cuesta. Se me todo, se menea. Ahorita pone el la nuca. Sí. Ya aquí tengo los 7, ¿ves? Lávelos y me da uno. Por estar viendo. Ya en sabor, ya. Esta, ya yo vi, ya acercó, pero. Sí, hombre, ahí ya no creo. No, me chispó. Sea tan difícil. La Yami le daba tiempo también porque le. Sí, nada sacado. Vean, suscriptores, no estuvo tan mal. Para mí estuvo divertido ver cómo estos chicos sufrían queriendo sacar el ahí esos chicles y no. No enchuquen porque si no es aguachuca le van a echar, a, no es el reto. Va. Entonces ahorita solo falta que se cumpla el reto. Aquí están. Va, Isaías fue el que perdió, el que se quedó sacando el último dulce, así es de que el reto a cumplirlo era la guacalada de agua encima. No, que se la eche este. Si se la echa, va, sí. Vaya, pero como si ni se la va a alcanzar a echar bien diferente, tendría que echársela, yo no sé. Yo la voy a echar. Ay, yo no sé. Él dice que él, usted dice que usted, yo no sé. Ya. No estén batiendo. Ajá. Pues sí, ya, él. El diablo, me voy a bañar al río. Oh. Miren, en la cabeza ni le echó, por eso él se la iba a echar, dijo no, que. Pero... Oh, va, ya sacó el cangrejo. 10 dólares. Yo puse 10 dólares en el reto si lo sacaba con la boca. Que los agarré. Pero no quisieron. Ni modo. 10 dólares puede comprarse dos bolsas de azúcar, puede comprar café. Entonces, sus palabras, ni. A ver, esta pinche me va a agarrar de aquí, ve. Pues sí. Nada, yo quisiera ver un show de con ese cangrejo agarrado un labio ahí. Mira, comiendo. Sepa, Jung.
Ya, ¿para usted? Bichos, van a, les va a tocar ir a lavar es así. ¿Ya no andan parando allí? ¿Eh? Y para Yami ya le pre... Yo para mí estuvo divertido el juego, que me metió como una cantarada de agua en el oído, pero me la saqué también. Y estuvo divertido, esperamos que ahí lo disfruten los suscriptores toditos. Todos se bañaron. Sí. Y ahí siempre esperando la huella cuando estén. Yo ahí esperando que siempre los apoyen, sigan comentando y ya has visto son muy importantes allí y inviten a sus amigos y a sus amigos. Y ahí esperando siempre la apoyen. ¿Le gustó su idea? Pues, sí, para mí me pareció muy bien porque yo intenté ganarle a Fabricio, pero ya no pude. Pero igual me salvé del reto de Guacalabia. ¿Usted? Ajá, los ñeques. Para mí va a quitar moral a la suscriptora. Dejo de trata, digo usted. Sí, va. ¿Le gustó o no le gustó para comenzar? Bien, estuvo divertido. Va. Pensé que iba a ser el último en quedar sin... Ya ve. Sin sacarlo. Pero no, fui el primero. Podría decir que no estuvo tan difícil para mí, pero igual estuvo muy divertido. Muy y entretenido. Ajá. Pero, o sea, ahí dándole las gracias a los suscriptores porque ellos siempre están ahí pendientes de los videos que día a día se van subiendo a la plataforma de YouTube. Y que siempre estén allí, nos apoyen y nos dejen, o sea, un comentario, aunque sea, para ver si va, para que nosotros si les gustó. Sepamos que si les ha gustado. Salud. Y que siempre dejen el like. Cabal, pues no lo podemos ir porque el que le tocó el reto tiene que decir sus palabras. Vamos a hacer una pequeña pausa porque se anda cambiando. Va, entonces, para usted sabías que fue el que perdió, ¿cómo, qué le pareció el juego? El juego, lo que pasa es que no quise ganar. Porque... Ah, o sea que usted se iba a desear que porque sea el perdedor. Bañado, pero... Ah, va. Entonces, ahí están las palabras de cada uno. Dice que el que perdió se siente feliz, dice. Va, para mí estuvo muy entretenido el juego, entonces esperando ahí que les guste, sus comentarios son importantes, como dijo Fabricio, esas vistas, compartan los videos, bendiciones a todos los nuevos suscriptores que van llegando, saluditos, nos vemos en un próximo video.